En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hoy esta capilla del Obispado de Vitoria-Gasteiz es el Pozo de Sicar, donde Jesús se encontró con la samaritana. Hoy se encuentra con todos nosotros, con toda la diócesis. Yo también pongo rostro a todos los pastores de la diócesis, a todos los sacerdotes que querrían poder celebrar la Eucaristía con su pueblo, con inmediatez. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las personas aquejadas de este virus, por todas las personas afectadas por esta pandemia, por las personas de más riesgo, los ancianos y los enfermos. También, más allá de nuestras fronteras, por nuestros inmigrantes y refugiados que están viviendo esta misma enfermedad con pocos recursos y en unas condiciones fatales. Ofrecemos la Eucaristía por los sanitarios que están trabajando con heroísmo, por los voluntarios, por los que atienden farmacias y supermercados, por los agentes de seguridad, por todos los que están paliando las terribles consecuencias de esta pandemia. Con mucha esperanza comenzamos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados, reconociendo que Dios siempre es espléndido, que no nos deja de su mano, que Él, su providencia con nuestra colaboración es real y está con nosotros. Lo decimos como tantas veces, lo podéis decir vosotros en vuestras casas, con vuestras familias, con vuestra gente, como tantas veces lo hemos dicho en la parroquia o en la iglesia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo sediento murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella que los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al salmo responderemos: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día del Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, ciertamente. Apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice:
Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Unas palabras como padre y pastor de la diócesis, desde aquí, desde la capilla del obispado, para compartir con vosotros la palabra de Dios, para prolongar la voz de tantos sacerdotes que hoy no podrán dirigirse a sus comunidades, a sus parroquias, con inmediatez, aunque ya han celebrado la Eucaristía por su pueblo. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Jesús comparte nuestra suerte. Nuestro Dios no se desentiende de lo que vivimos, nos acompaña desde dentro. Porque la pregunta, efectivamente, cuando sufrimos, cuando estamos viviendo esta pandemia, surge enseguida, inmediata, en creyentes y en no creyentes. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios puede permitir esto? La respuesta de Dios es la experiencia de su Hijo. Dios se ha hecho hombre para asumir nuestra suerte. Paul Claudel, poeta francés, lo dice genial: Jesús no vino al mundo para quitar el dolor o para explicarlo, vino a llenarlo de su dulce presencia. La respuesta de Dios al dolor es tener experiencia propia y combatir el mal desde dentro. Nosotros nos convertimos en providencia de Dios cuando luchamos contra la enfermedad, contra el dolor. En la suerte que nos ha tocado vivir, en esta creación limitada, el límite es, de alguna manera, la respuesta a nuestros desastres naturales. El agua maravillosa que nos quita la sed nos puede ahogar en un maremoto. Es así. Explicamos mejor, no los males físicos, sino los males morales, cuando efectivamente las guerras, nuestros conflictos, es la libertad humana la causante, que es culpa a Dios. Pero de fondo, en esta realidad limitada, Dios está colaborando. Nosotros colaboramos con Él cuando investigamos sobre las vacunas y sobre la ciencia, sin dedicar tanto presupuesto a la carrera de armas. Cuando es la ciencia, la fraternidad, la satisfacción de las necesidades elementales de las personas, las que tienen la prioridad en nuestros gobiernos, en nuestra gestión humana. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Hoy Jesús está trabajando denodadamente con nuestros sanitarios, con nuestros voluntarios, con todas las personas, hombres y mujeres de bien,
que colaboran en el desastre que estamos viviendo, cuando minimizan los daños y cuando hasta la extenuación colaboran para nuestro bien. Dame de beber. Jesús habla desde las tripas, desde la interioridad, desde lo profundo. Dame de beber. San Agustín dirá que Jesús tiene sed de la fe de esta mujer. Lo vamos a decir también en el prefacio. Ser persona es tener sed. Jesús en la cruz lo va a decir. Tengo sed. Pero es verdad, tiene sed de la fe de esta mujer. Tiene sed de ti, de mí. Madre Teresa pondrá junto a los crucifijos de sus capillas siempre esta palabra de Jesús que la escuchó la primera vez desde aquel moribundo de la estación de Calcuta. Tengo sed. Jesús tiene sed de ti y de mí. El Papa Benedicto lo dice desde Deus Caritas Est. El amor de Dios también es amor de Eros. No solamente Dios tiene amor de caridad contigo y conmigo. Tiene amor de Eros. Nos desea. Le caemos bien. Le atraemos. Esto nos es difícil creérnoslo. Y esta ocasión, todos en casa, viviendo la Eucaristía, estos días de encierro forzado, podemos caer en la cuenta que efectivamente Dios tiene sed de mí. Que ahora que estoy parado o con una velocidad mucho menor porque la vida nos ha obligado a pararnos, puedo caer en la cuenta que Dios tiene sed de mí. Y puedo entender, dame de beber. Esta quietud forzada es ocasión para caer en la cuenta de la sed de Dios. Y empieza este encuentro que es un poco desencuentro, porque realmente Jesús habla desde su interioridad, desde su profundidad, desde las tripas, y esta mujer, como nosotros, desde su superficialidad. Le responde ella, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Va a lo superficial. No, no. Lo importante nos une. Es decir, este virus que nos preocupa a todos muchísimo y más a las personas de más riesgo, no conoce fronteras. Es una tontería pensar si somos judíos o somos samaritanos. No, no. Aquí todos estamos en lo fundamental, en lo que nos une. Si conocieras, dice Jesús, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva. Otra vez Jesús, desde su interioridad. El agua viva, él es el agua viva. Los aljibes agrietados que habían cavado los israelitas abandonando a Dios, el agua viva. Él se va a definir, yo soy el agua viva, venid a mí todos. Bebed gratis. Y bueno, a esta manifestación tremenda, profunda del Señor, dice la samaritana, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Es que realmente es para enfadarse. Fijaos la respuesta del Señor. El que bebe de este agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Este momento que estamos viviendo, esta quietud forzada, la Eucaristía transmitida, es una ocasión para percibir el surtidor que tenemos cada uno dentro de nosotros, que salta hasta la vida eterna. Tenemos sed de eternidad. En la vida normal, con nuestros trajines y jaleos, bueno, pues nos conformamos con migajas y andamos ahí, bueno, con chucherías. No, no, cuando nos paramos, cuando la vida nos para, cuando hay acontecimientos importantes, hay una sed de eternidad que nunca se acaba de saciar, ni en esta familia, ni en estos amigos, ni en esta titulación, ni en estos planes, ni en este trabajo.
La gente sale al camino de Santiago precisamente por eso, porque tiene una promesa de felicidad en el corazón que nunca acaba de cumplirse. Tenemos sed. Unamuno, uno de nuestros grandes pensadores, cuando un amigo suyo le reprochaba que era casi orgullo y presunción su investigación sobre la eternidad, fijaos lo que le respondía Unamuno. Yo no digo que merezcamos un más allá, ni que la lógica nos lo muestre. Digo que tenemos necesidad, lo merezcamos o no, y basta. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad y que sin esta todo me es indiferente. Sin ella no hay ya gusto de vivir. Es demasiado fácil afirmar, es necesario vivir, es necesario contentarse con esta vida. ¿Y los que no se contentan? No nos contentamos con esta vida como Unamuno. Tenemos sed de eternidad y no hemos sido engañados. Jesús, el agua viva, nos ha abierto la eternidad. Abre la puerta de la eternidad. Es respuesta a nuestro deseo de eternidad. Los santos lo han experimentado de una manera firme, esperanzada, gozosa y en situaciones límites. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, cuando en la Torre de Londres espera la condena de muerte que el rey ya había dictado sobre él. Su hija Margarita, la hija mayor de Tomás Moro, él le quería entrañablemente, fue a la Torre de Londres y le dijo: papá, que piense el rey lo que quieras, que se case con quien quieras. Tú no tienes por qué recordarle nada si le es lícito o no casarse porque ya estaba casado. Dios no te va a tener en cuenta que actúes o no actúes de esta manera y muestres tu conciencia, porque no tienes libertad. Entonces él se le quedó mirando, ya viejo, enfermo, y le dijo: Margarita, ¿cuántos años crees que yo viviría todavía? Y ella, mintiendo descaradamente, le dijo: papá, por lo menos 10. La contestación que queda para la historia es esta: Margarita, ¿y por 10 años me voy a jugar la eternidad? Los santos han relativizado muchas cosas por la eternidad. La vida concreta nos toma el pulso, tomamos el pulso a la vida, a la luz de la eternidad. Esta situación que nos obliga a pararnos, nos contrasta con la eternidad. La vida que estoy llevando, lo que estoy viviendo, tiene sentido. A la luz de la eternidad, ¿vale algo mis muchísimas preocupaciones en cosas muy secundarias? Si algo bueno tiene este parón, es que nos contrasta con la eternidad, para sacar, efectivamente, conclusiones lúcidas. Bueno, ya el colmo del desencuentro fue cuando, después de que Jesús le dice que en su corazón hay un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, que ese agua que le va a dar él es justamente eso, ella termina con esta frivolidad: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Claro, ya el Señor fue tumbativo. Anda, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Es verdad. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Siempre el Señor nos pilla en lo personal. Y ahí, a fondo, la gran confesión. Porque ella intentó zafarse todavía. Veo que eres profeta. Vosotros decís que adoráis al Padre en Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte, en Garizim, ¿dónde hay que adorarle? Y Jesús ya entra a fondo. Porque cuando empieza a explicarle y ella dice: no, sí, ya sé, ya vendrá el Mesías, nos explicará todo. Yo soy el que habla contigo. Otra vez el Señor desde la mayor profundidad. Él es el templo. Lo dirá más tarde, muy cerca de la pasión, dirán de él. Hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Él es el templo. Por eso cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. El lugar donde nos encontramos con Dios no es el templo.
ni siquiera en nuestras iglesias que estamos hoy añorando. Él es el templo. Jesús es el templo, el lugar de encuentro con Dios. Es un momento genial para experimentar que estemos donde estemos, aunque no podamos ir hoy a la iglesia y a la parroquia, Jesús es el templo. Que reaccionemos como esta mujer, porque en un momento determinado dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Que desde nuestra experiencia, sabiéndonos confortados, queridos, fortalecidos por el Señor, sin miedo, porque hemos encontrado un amor mayor que la vida, que esta vida amenazada que hoy tenemos, que podamos ser bendición para nuestros hermanos. Termino. Le decían a aquella mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Que esta Eucaristía, esta situación que estamos viviendo, nos haga pasar de la creencia a la experiencia. No podemos creer por lo que dicen otros, no podemos creer por tradición simplemente. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Capítulo 4 de San Juan. ¿Quieres encontrarte a fondo con el Señor? Ahí tienes el encuentro con la samaritana. Toda la Sagrada Escritura es un encuentro. Que podamos pasar de la simple creencia a la experiencia, a la vivencia, al encuentro con el Señor. Yo lo pido para toda la diócesis, para todos vosotros, para todos los que están aquejados en esta pandemia. Le pedimos a la Virgen que nos ponga con su Hijo, que ella que es madre sabe las necesidades de nuestra familia, todos juntos y reunidos bajo la protección de la Madre. Perseveraban unánimes con María, la Madre de Jesús. Hoy más que nunca, la familia es iglesia doméstica. Nos quedamos en casa, unidos, rezando por los nuestros y por la humanidad. Que así sea. Y con toda la Iglesia, en los 5 continentes, confesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir por toda la Iglesia, por el Papa Francisco. Él con especial lucidez ha pedido a los sacerdotes que acompañen a los enfermos desde la Eucaristía y la Palabra de Dios, que de una manera distinta, porque no están en contacto directo con sus comunidades, sigamos siendo también pastores. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por toda la Iglesia, en todas sus vocaciones, en todas sus sensibilidades y carismas, para que estemos a la altura, para que vivamos este momento con entrega generosa, sin miedo, con prudencia, con precaución, siguiendo efectivamente todos los consejos de nuestros gobiernos y de nuestras autoridades sanitarias, pero para que la generosidad, con discernimiento, pueda ser un hecho entre los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. De una manera especial, encomendamos a todos los que en esta crisis sanitaria están viviendo heroicamente su entrega. El mundo de la salud, el voluntariado, los establecimientos abiertos como farmacias y supermercados, los agentes de autoridad, nuestros gobernantes, todas las personas que están haciendo lo posible
incluida la investigación contra este virus. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nuestra prioridad, como siempre, los más débiles, los más vulnerables, las personas de más riesgo, nuestros ancianos, los que están solos, más allá de nuestras fronteras, también nuestros inmigrantes, refugiados, que también están viviendo y sin recursos esta situación tremenda. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Una petición personal para que cada uno en esta Eucaristía pueda dar la mejor respuesta. Aquí, en su vida, sus decisiones concretas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, tú que comenzaste en cada uno de nosotros tu obra buena, tú mismo llévala a término. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras presentamos el pan y el vino, presentamos nuestra propia vida, la de nuestra familia, lo que somos, lo que tenemos, nuestra realidad, y sobre todo la realidad sufriente de nuestros enfermos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, fortalécenos en tu bondad y que al pedirte el perdón por nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Cristo Señor nuestro, el cual, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker bekatutik, garbe bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salvatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Un momento muy especial para los que estáis siguiendo la Eucaristía a través de las imágenes. Es el momento de hacer una comunión espiritual, de desear al Señor. Si estáis participando en esta Eucaristía es porque querríais haber comulgado. En situaciones especiales como esta, ante la imposibilidad de hacerlo, se aconseja una comunión espiritual, el deseo de recibir al Señor. El Señor está a través de otras mediaciones, su palabra, los sacramentos, los esposos que estáis juntos, sois signo sacramental de Cristo, para vosotros, para vuestros hijos, para el mundo entero. Hay otras mediaciones del Señor que no son la Eucaristía, pero cuando no podemos participar en la Eucaristía dominical públicamente, cuando no podemos comulgar, lo echamos en falta. Es bueno echarlo en falta, es bueno agradecer. Nos viene bien a veces esta imposibilidad, porque valoramos entonces lo que tenemos. Porque cuando pase esta crisis, vamos a luchar más por asegurar en familia la Eucaristía dominical. Porque nos damos cuenta de lo que es no comulgar sacramentalmente. Que ahora, con el Señor en nuestro corazón, podamos tener ese encuentro. El sí que nos da a través de su palabra, este agua que como un manantial en nuestro corazón salta hasta la vida eterna. Que nadie te quite estos instantes, los ojos cerrados, la posibilidad de encontrar al Señor en el corazón. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Estamos habitados por el Señor, somos templo de su Espíritu. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos, dice también el Señor. Que hoy le acojamos en nuestro corazón y tengamos un largo encuentro.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas, benigno, la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo, y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que bendecidos podamos ser también bendición para nuestros hermanos. Que estos días nos encontremos con el Señor, en la familia, en la oración, en la palabra de Dios, Juan 4, en el rezo también en familia del Rosario a la Virgen, que estemos a la altura de los momentos que estamos viviendo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.